ingeniería de telecomunicaciones tiene tres ramas. Una es la de sistemas de telecomunicación, otra la de sistemas electrónicos y otra la de telemática. Pues al final vas tocando todos esos puntos en primero y en segundo y luego ya en tercero, en el segundo cuatrimestre, como que eliges una de las tres ramas y ya pues te especializas en ello. Ba, gogoratzen dut, ba, batxilergoa egiten nengoela, ba, zintzala begiratzen, ba, zer aukera, eta hainbeste aukera zeuden, eta edukien ikuspuntutik, ba, erakargarrena, ba, momentu horretan, egin zitzaidana, ba, ingenieritza ikastea zan, kasu honetan, ingenieritza, telekomunikazio ingenieritza, ba, oso lotuta zegoelako, ba, entzuten nagoen, ba, bueno, telebista batez ere, telebista gustatzen zitzaidan, eta baita teknologiak, interneta aztear zegoen hor, txentzuten zan, eta horrekin lotutako gauzak zeuden, elektronika baita. Orduan, bueno, ikusten nuen irtenbide ezberdinak emateko aukera zuen karrera bat zela. Tener tan cerca gente que en el fondo tenemos muy lejos, tal vez eso influyó el hecho de que mi pueblo estaba bastante lejos de donde yo vivía y el hecho de poder hablar en su momento por teléfono ya me parecía algo increíble y siempre me pareció ese poquito más, ¿no? Que las comunicaciones podía aportar algo fascinante. Creo que por eso, y también porque, bueno, siempre es verdad que no se me dieron mal las ciencias, pensé en su día que estudiar telecomunicaciones podía ser una buena idea. At the end of my high school, I was good at mathematics and science, and at that point, I had some relatives who were doing engineering, and I was not very clear about my path. My dad is an engineer and he has a IT software, little company of his own. So I think it was a more natural selection of engineering for me. Desde cuarto de la ESO que hicimos un proyecto de electricidad, de que una bombilla se encendiera y nada, o sea, me salió a la primera y dije, bueno, esto es lo mío, yo tengo que seguir por aquí. Luego ya la película de Steve Jobs me alucinó y dije, yo tengo que seguir pues, por esta rama sí o sí. Y nada, llegué aquí queriendo programar electrónica y tal, pero vamos, lo que más me gusta son las antenas, las señales, frecuencias, todo. O sea, es algo tan abstracto que es que me parece increíble y todavía tengo un mogollón de dudas que necesito resolver. Hoy en día las telecomunicaciones son mucho más necesarias todavía porque hay temas como el teletrabajo o también cada vez tendemos a automatizar más los procesos y es necesario saber cómo hacerlo, tener las herramientas tanto de electrónica como de algoritmos de automatización para ello. Vivimos en la era de información, hay que ser capaces de por un lado, codificar esa información, almacenarla, transmitirla de forma segura y de forma eficiente. Es decir, que las telecomunicaciones van a seguir siendo muy útiles durante muchísimo tiempo. Un contacto por parte de Microsoft, la empresa de software, bueno, la famosa empresa de Windows, para proponerme trabajar con ellos. Y me pareció una grandísima oportunidad. Era en España, que para mí también era algo muy importante y bueno, pues decidí también empezar ese reto. Hoy por hoy sigo en Microsoft, llevo ya 3 años como ingeniera de campo. Me dedico a las redes y a nivel producto, por así decirlo, trabajo con Office 365, con la plataforma Microsoft Teams. Si algunos conocéis Skype, pues bueno, pues Teams es el nuevo Skype, por así decirlo. Creo que lo que se necesita para este tipo de trabajo es saber trabajar en equipo, tener la cabeza abierta a trabajar con gentes de otras culturas, de otras maneras de ver las cosas, y esto te lo da la carrera de teleco. And here what we do is there are people with speech problems who like, for example, we deal with laryngectomies. So they are people who have had cancer in their throat and they've had to remove the larynx, let's say, and this makes it very difficult for them to speak. So we work on taking their speech
and make improving it with many algorithms and making it easier to listen to. Later on, give these improved versions of the speech back to them so that they can use it as a device. You know the translation systems, like you speak, like you go to China and you speak into it and you hear Chinese, something like that. So where they can speak with their, let's say, unintelligible voice, and they can speak the clear version when we make that clear version. Gaur egun 3G, 4G, 5G-ko proiektu batean sartuta gaude enpresa modura eta aurreikusten da baita evoluzio hori non erabil daitekeen, zelan erabil daitekeen hor esperimentatzen ari gara eta baita errealitate virtualaren munduan mundu mailan sari bat irabazi dugu enpresa modura duela gutxi enpresarako errealitate virtualeko soluzio modura. Otra de las cosas importantes que tienen estas carreras tecnológicas es que estás en empresas punteras que tienen una gran labor de innovación y la posibilidad de hacer un mundo mejor. Cuando yo empecé a estudiar telecomunicaciones no tenía una clara vocación y a veces he pensado si había sido la carrera idónea. Pero echando la vista atrás, puedo ver que nunca me ha faltado trabajo, que he tenido trabajos muy bonitos y siempre muy bien remunerados. He tenido la oportunidad de trabajar con las grandes empresas de España, de Portugal, de Italia. He tenido posibilidad de viajar, de ver distintas culturas y esto me ha abierto mucho la mente. Karrerako gauzarik eta politena daukatana, edo gogoratzen dudana, edo nirekin daramadana, ez bakarrik edukiak, lagunak. Bertara zoazenean, aurkitzen duzun zen pertsonak, zurekin daudenak bai klasean eta bai zure inguruan, zure gusto, inkietude, motivazioa antzekoa dutena dira. Eta orduan, horrekin daukasun laguntasuna, bizi guztirako da. Hori argi. Hoy emocionatu inaz. Oye, al final, la clave es ser feliz con lo que uno hace y sentirse realizado. Entonces yo creo que por eso estoy tan contenta con la carrera que hice en su momento, porque en ningún momento he dejado de sentirme a gusto con lo que hago a nivel profesional y a nivel personal. Manik usteot hori karrera polita dela, gauza politak ikasten dira, da oso erakargarria, gainera ikasten dozu etorkizunean igual erabiliko diren gauzak diseinatzen edo zelan erabiltzen diren, da mundu bat dauela konstantemente aldatzen, ez? Si estáis en dudas pero os gusta, pues pensároslo porque puede ser una buena opción para vosotros. Siempre dicen, no, es que es muy difícil, jo, es que es más complicado. Ya, pero es complicado para un chico y una chica y si ves que te gusta, tú entra. Yeah, I think if you have a natural inclination, then you should go for it. Por muy buen estudiante que seas, siempre vendrán momentos duros, pero ahí es importante saber rodearse de personas que nos apoyen y, por supuesto, confiar en este caso en nosotras mismas. Porque no hay carrera pensada para hombre o para mujer, hay carreras pensadas para personas y realmente pues está en nuestra cabeza tener el ánimo para afrontar el reto. Todas podemos hacer lo que nos propongamos y lo que queramos, no somos ni menos ni nada, somos totalmente capaces de hacer las cosas y de sacarnos una ingeniería.